Conceptos hebreos, número 32. Hoy vamos a mirar sobre Bikur Jolim, sobre Bar y Bat Mitzvah, sobre Baruj Hu, Baruj Shamar, Baruj Leolam, etc. Lo que podamos alcanzar en esta hora y pico que acostumbramos a hacer para aprender todos de Torah. Entonces, vamos a mirar sobre Bikur Jolim o Bikur Olim, Bikur Jolim. Bikur Jolim, que significa el cuidado, la atención, la visita a los enfermos. Se cuenta en el Talmud como uno de los deberes religiosos, es decir, de los misbot, al que no se le puede poner límites. Es decir, visitar a los enfermos no tiene límites. Y esto quiere decir visitar enfermos judíos y no judíos, porque estamos hablando de personas enfermas. Cuando estamos hablando del prójimo, pues aunque algunos judíos señalan que se refiere al prójimo, es al judío, porque pues, tratan de hacer una separación bastante amplia entre el judío y el no judío. La verdad, utilizar el término goy también hoy día pues, suena un poquito despectivo. Entonces, pues se ve como que se está creando un cisma entre los dos entes, el ente judío y el ente no judío. Y pues yo la verdad trato de que más bien esos cismas se derrumben, ¿no es cierto? Ustedes me conocen que esa es mi característica, mi estilo de ver las cosas. Pues el periodismo, eso es lo que me ha enseñado a mí, a tratar de ser objetivo, práctico, conciso, de manera que aporte uno algo positivo y no negativo. Entonces, la mayoría de judíos ven esta misma de Bikur Olim, de visitar a los enfermos, como una de las grandes misbot, ¿no? Y es recompensada tanto aquí en la tierra como en el cielo. Se dice naturalmente, recuerdan ustedes la historia de Abraham, cuando Abraham estaba debajo de la, ¿cómo se llama? De la enramada del árbol. Se dice la Midrash que hacia las horas del mediodía, en el pleno calor, que él encina, gracias a la encina de Manre, que estaba él descansando ahí, soportando su dolor después del tercer día del Brit Milá. Y entonces se le presenta a Hashem, se le presenta a Dios en la figura de un ángel, trayéndole visita, trayéndole refúa, sanidad. Entonces, de esto entendemos que Dios mismo se compadece de nosotros cuando estamos enfermos. Y la verdad, pues, es que uno enfermo, pues, con honestidad les digo que uno se siente completamente solo, abatido, desamparado. También las personas que están en luto, es difícil para ellos y es una de las misbot que uno debe también tratar de desarrollar con las personas que están atravesando por esos momentos tan difíciles, ¿no es cierto?, de una velut, de un luto, porque el luto es como si estuviese enfermo también, porque algo también está fallando, algo está careciendo de algo, de la felicidad, de la alegría, porque se le quitó algo. Entonces, pues conocemos que Dios visitó a Abraham, y de allí partimos para este mandamiento, este precepto de visitar a los enfermos, tener cuidado por los enfermos. Y vuelvo y repito, no solamente con el pueblo judío, sino también con personas no judías. Es decir, yo realmente veo aquí a veces en Shabbat, veo que vienen caminando muchos judíos ahí de Monsi al hospital Good Samaritan, el buen samaritano. Y le digo, no porque el Good Samaritan tenga una cruz grandotota allá, es su señal, pues no quiere decir que ellos no van a entrar allí, de ninguna manera, porque allí donde caen todos los judíos, a veces solo no caiga yo ahí, yo he ido a otro hospital, pero digo que allí es donde el lugar en donde, pues por la cercanía, donde llegan todos los judíos de Monsi, porque es el hospital más grande que hay en el área. Y entonces, no porque tenga una cruz allí encima que diga el buen samaritano haciendo homenaje
Jesús o a su cristianismo, pues quiere decir que esté prohibido entrar allí, ¿no? De ninguna manera. Ahí no, no, ahí no, no, no vamos a entrar a rezar. Allí vamos a entrar es a cumplir una misvá, de visitar a un enfermo, a alguien que está necesitando el consuelo de alguien. Entonces, Bikur Olim es considerado una de las grandes misvot dentro del pueblo judío, dentro del Talmud, dentro de las misvot, conforme lo dice el Tratado de Shabbat en el Talmud, el 127a. No tiene límites. Por lo tanto, si no tiene límites, pues puede ser una persona no judía, puede ser un árabe, un cristiano, un ateo, lo que sea. Si está enfermo y se te presentó la oportunidad de irlo a saludar, a desearle buenos deseos, a levantarle el ánimo, maravilloso. Eso es lo que Hashem espera. Los rabinos del Talmud encontraron referencia a esta visita en Génesis 18:1, usted lo puede mirar allí, que es la visita de los tres mensajeros, los tres malajim que visitan a Abraham. Uno, pues, como decimos, para la sanidad de Abraham, el otro para darle las buenas noticias sobre el nacimiento al año siguiente de Isaac, y el otro para con la difícil misión de destruir a Sodoma, porque Sodoma, pues no de una ir a destruir a Sodoma, porque de todas maneras antes de eso viene un negocio entre Abraham y Hashem, el negocio de la intercesión, ¿no? Que Abraham buscaba interceder por esos pueblos, a pesar de ser malvados, pero sabía que su sobrino estaba viviendo allá, y entonces él trató por todos los medios de que se salvaran esos pueblos, pero no lo logró porque no había nadie justo allá. Entonces, ya conocemos esa historia ampliamente. Eso, pues, lo podemos verificar en Génesis 18:1, en Bereshit 18:1. Entonces, visitar a los enfermos es, según el Talmud, uno de los preceptos para el cumplimiento de lo que un hombre es, como les dije antes, tiene recompensa en este mundo, aquí en el Olam HaZeh, como en el Olam HaBa, en el mundo venidero. Ben Sirah, o sea, el libro de Eclesiástico, es, si no Ben Sirah, Eclesiástico, dice: no dudes en visitar a un hombre que está enfermo. Dice 7:35. No dudes en visitar a un hombre que está enfermo. Bueno, esto no quiere decir que sea los hombres nada más, ¿no? Hombre en término genérico, ¿no? A una persona que está enferma, en pocas palabras. ¿De acuerdo? Según una declaración talmúdica, quien visita a un enfermo le ayuda a recuperarse. Quien visita a un enfermo le ayuda a recuperarse. Esto dice el Tratado Nedarim, de los votos, Nedarim 40a. Quien visita a un enfermo le ayuda a recuperarse. Entonces, el propósito de la visita a los enfermos es de animarlos por medio de una conversación agradable, un buen consejo. De pronto, si no le va a romper el cosido que tenga de una operación que le han hecho, pues hacerle un poco reír, ¿sí? No lo haga reír de manera que vaya y rompa lo cosido que tenga allí, ¿no? Prestándole cualquier servicio, lo que necesite, qué necesitas, que te ofrece una agüita, te acomode, te cuadre, te ponga de esta posición, te le suba, te agarre la computadora si la tienes, o el televisor allá que te lo prenda, qué canal quieres, etcétera. Cualquier servicio que pueda uno darle, y por supuesto que darles confianza, inspirarles confianza, ¿no? Ese es el propósito de la visita a los enfermos. No llegar allí a contar historias tristes. Ay, ¿cómo te parece que a Paquita Mendieta se le murió la hija? Y el tipo ahí, ¡ay! No, terrible, ¿no? Debe llegar con noticias buenas, no nada desagradable, nada que lo vayas a animar y lo mate a los minutos después de haberte ido, ¿no? Entonces, eso es importante considerarlo. Por eso en algunas comunidades se han desarrollado sociedades de Bikur Olim, cuya función consiste precisamente esa, la de visitar a los que están confinados, ya sea en la casa o en los hospitales, ¿no? O en las clínicas. No solamente aquí, normalmente me vienen llegando los correos de la comunidad, de la sinagoga,
Oh, que este Vicuro Limpore está el compañero que está enfermo y le agradaría recibir llamadas, entonces llamarlo. O está en tal dirección en la casa de él que lo pueden visitar. Entonces, siempre se están, nos están haciendo conocer quién está en ese tipo de necesidad para nosotros, pues también tratar de irlo a visitar. A mí, pues, particularmente cuando he podido, lo he hecho y pues me complace mucho hacerlo y sé que eso al que está enfermito allí, pues le va a agradar muchísimo. ¿No es cierto? Pues el Talmud nos da a nosotros bastante, bastante aliento, bastante fuerza para que desarrollemos esta mitzvah que es tan, tan fuerte, tan poderosa, porque como les digo, tiene una recompensa tanto en el Olam Habá como en el Olam Hazeh, este mundo actual, el mundo de estas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué más les digo? Bikur Jolim es un término que también se utiliza para referirse a los hospitales y a las casas de ancianato de los judíos, a los homes, aquí se le llama homes. ¿Qué otro nombre puede tener en México, en Hispanoamérica? Casa de ancianos, no recuerdo qué otro nombre puede tener, pero también se les entiende como que hacia ahí también está referido el Bikur Jolim. No necesariamente la persona tiene que estar enferma, pues si un viejito está solito, el viejito, pues eso también hace parte de Bikur Jolim. ¿Me comprenden la idea? No porque tenga que tener aquí las garfios esos que le meten porque le falta el oxígeno, ¿sí? Tienen que ir a visitarlo. No, pronto la persona, el viejito está completo, ¿no? Y no tiene quien lo visite. Entonces, qué bonito es que, pues, de pronto, un Shabbat o cualquier día de la semana, llegó la visita de alguien. Llegó este judío a visitarme, ¿no? Interesante, me hizo pasar un buen rato, ¿no? Los asilos o las casas de reposo, también los asilos o casas de reposo, gracias por la aclaración. Entonces, no solamente tienen que estar enfermos, ¿me comprenden la idea? Y eso, pues, no solamente motiva a la persona que recibe la visita, porque para ella va a ser, oh, va a tener toda la semana pensando, me visitaron, qué alegría, alguien vino a visitarme, alguien se acordó de mí. Y por supuesto, uno que sale de allí, pues uno también va a salir motivado, es como si le fueran a recargar a uno las baterías, y inténtenlo y verán. Inténtelo y verá que eso es así, ¿no? Por lo menos yo las veces que lo he hecho, pues sucede eso. Me siento, oh, qué bien me siento, ¿no? Me siento como si hubiera alcanzado el cielo ya, ¿no? Entonces, es muy bonito, la verdad, desarrollar esta mitzvah que es tan, tan preciosa, que es tan, tan valiosa y que de verdad que uno no se imagina cuánto va a ayudar uno a la otra persona que está en ¿cómo se dice? En situación de desamparo, en situación no igual a la de uno. En la Shemoneh Esreh, en las 18 bendiciones, que son 19, las 19 bendiciones que se recitan tres veces al día que conocemos, hay una oración por los enfermos, conocida como el Refuah. Refuah significa sanidad. Y dice, sánanos, oh Señor, ¿no? Sánanos, oh Señor, Refuaná, ¿no? Y seremos sanados, sálvanos y seremos salvos, ¿no? Yeshuana, Refuana, Yeshuana. Otorga una sanidad perfecta para todas nuestras heridas, porque tú eres un Dios fiel y misericordioso, el Rey sanador. Voy a mirar a ver en la versión sefardí, a ver dónde la tenemos, en el rezo que hacemos nosotros, ¿verdad? El rezo que hacemos nosotros, pues ahí acudimos al refuá, ¿no es cierto? A ver dónde la tengo, Shaharit, Minja, vamos a ver, refuá Shelema. Refuah Shelema es una sanidad total. Recuerden ese término que usamos, Refuah Shelema,
es sanidad total, el Fuashelema. Entonces, Baruj, el poder de Dios, santidad del nombre, discernimiento, arrepentimiento, perdón, redención, curación, dice Refaeno. Refaeno, yo estaba diciendo mal, Refaeno. Refuana, yo estaba diciendo, es Refaeno. Refaeno Adonai Benerrafe. Hoshieno Benibashea. Entonces, me perdonan, me corrigen allí. Quita gilateno atabe a jale a rujan martele jolta jalwenu. Ulholma juven, ulholma cotenu. Kiel rofer rachman benemanata. Barujata Adonai rofejole amo Yisrael. Dice entonces, Refaeno Adonai Benerrafe. Dice, cúranos, oh eterno, es decir, sánanos, oh eterno, y seremos curados, seremos sanados. Dice, Hoshienu, Hoshienu, Hoshienu es sálvanos, y seremos sálvanos, Benibashea, pues tú eres nuestra alabanza, y trae restablecimiento y curación a todas nuestras enfermedades, a todos nuestros dolores y a todas nuestras heridas, pues tú eres un Dios que cura. Misericordioso y fiel, bendito eres tú eterno, que cura las dolencias de su pueblo. Un Dios que cura. Pero esto no se está refiriendo a los curas, curas católicos, ¿no? Pues el cura, le llaman cura, era por eso, porque normalmente llegaba era a visitar a los enfermos. Normalmente llegaban a visitarlos, era para darle ahí las, ¿cómo se llaman? Las, el despido, ¿no? ¿Cómo es que le llaman eso? La, ¿recuerdan ustedes cómo es que le llaman? Ya, cuando, ya llega el curita, ya es a la parte final, ¿no? Al, al dar el adiós, ¿no? Si te vi, no me acuerdo. ¿Cómo es que se llama? Las, la unción de los enfermos, correcto, la unción, la extrema unción, la extrema unción, la extrema unción, la extrema unción. Gracias, Camila Julia, de siempre tan, tan puntual. Y por eso a ellos le decían los curas, ¿no? Porque venían y curaban. Por lo menos la gente se sentía curada. Fíjense ustedes lo importante. Es decir, a pesar de que no sea judío el tipo, pues el tipo de buena fe va y visita a sus fieles. Y pues la visita del cura lo animó y se paró. ¿Por qué? Porque recibió la visita, ¿no? No estamos hablando aquí de dogmáticos o sectarios, ¿no? De ninguna manera. Estamos hablando de seres humanos, ¿no? Que es lo importante, es lo que Dios está mirando. Dios está mirando al cura, Dios está mirando al rabino, al moré, al judío, al islámico, al que sea, y está mirando las acciones, las buenas acciones de ellos, ¿no es cierto? Entonces, el cura, pues, siempre acudía, porque la persona estaba enfermita, entonces iba allá y rezaba por él, y le ponía óleo o lo que fuera, ¿sí? De la misma manera, pues, ha sido una costumbre dentro del pueblo judío, ellos la tomaron de nosotros naturalmente, donde, pues, siempre ha sido una costumbre visitar a los enfermos, y rezar por ellos, y estar con ellos, ayudarles, pasar un buen rato con ellos. Entonces, la importancia que tiene es que en la Shemon Esrei, como ya lo vimos, la consideramos como una parte de las 18 bendiciones, o de las 19 a la final, ¿no? Entonces, en el trabajo de Orod Hayim, en los caminos de la vida del rabino Eliezer Ben Isaac, el grande de Alemania en el siglo XI, se lee, visita a los enfermos y aligera su sufrimiento. Visita a los enfermos y aligera su sufrimiento. Oremos por ellos y salgamos. ¿Cómo así? Oremos por ellos y salgamos. No te quedes mucho tiempo, porque es posible infligirles molestias adicionales. Es decir, saber cuándo el tiempo de la visita ha llegado. Porque a veces nos hacemos tediosos, a veces nos hacemos cansones. Hay personas que también llegan y con el ánimo de hacerlos reír, comienzan a echarle chistes, chistes verdes, y ya la pobre persona está ahí. No, entonces, pues lo que va a hacer es, le va a causar más molestia, ¿no? Entonces, saber hasta qué momento nosotros podemos quedarnos acompañando ahí al pobre enfermito, ¿no? Porque no estamos viendo a través de rayos que salen de nuestros ojos para ver el interior del cuerpo si tiene alguna afección pulmonar o lo que fuera, y en vez de hacerle reír, lo que estamos haciendo es que salga una flema por allá y lo ahogue, ¿no? Entonces, tratar de no deprimirlo, ¿no? Que nuestra visita, al contrario, los eleve y que no los deprima, ¿no? Eso es importantísimo que lo consideremos. Saber que vamos a hacer la visita a alguien y irnos preparados mentalmente, bueno, voy a estar preparado. Nosotros sabemos de antemano
¿cuándo ya comenzamos a molestar? Y bueno, yo me siento ya aquí, está con el marido, con tu esposa. Mira, mija, ¿sabes qué? Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Ya dejémoslo en paz. Ya le trajimos galletitas, ya le trajimos frutitas, uvitas, lo que fuera, ¿no es cierto? Y ya es tiempo de irnos. Ya estuvimos con él, le ayudamos un ratico. Dejemos que otros vengan y le ayuden también. Entonces, saber que no es bueno quedarnos mucho tiempo con los enfermos, a menos que sea el papá, la mamá, el hermano, la hermana, y que quiera que se esté ahí con la persona toda la noche o todo el día, ¿no es cierto? Entonces, para tratar de no agregarle más molestias al mal que están ellos desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, pues, que consideremos este Bikkur Cholim como uno de los grandes mandamientos que se nos ha dado a todos, y especialmente al pueblo judío.